Bueno, yo me llamo Marcela Vázquez López. Estamos en... Haz de cuenta que es una conferencia a todo de para nuestro pueblo de Tila. Pero a este que lo vimos aquí en la televisión o todo, es la misma como vivimos aquí en el pueblo de Tila. Ahora es lo mismo. Entonces lo que nos dijo la película, de donde está caminando a Marichuy, a nuestros pueblos, para luchar nuestra tierra, nuestra agua, nuestras cuevas y todo eso. Y por todo, por todo donde trabajamos. Entonces es lo que quiere caminar a hermandad a nosotros como pueblos indígenas. O yo, al menos yo estoy con el grupo de CNI. Me gustó cómo están caminando el Marichuy para ahora sí que para ganar más confianza, más a hermandad por eso, para que estamos abrazándolos con el de CNI, a nuestros compañeros. Pues como venía yo diciendo, enseñó todo lo que es la caminada y todo. Entonces por eso nosotros tenemos que caminar más poco a poquito. Pues la participación de Marichuy, pues es como decir que nos están enseñando a caminar más caminar y a unirlo más a los compañeros. Pues viene de pensamiento y de corazón también. Si quieres luchar por tu tierra, no hay que vender la dignidad, sino que vamos así, no buscamos el dinero, sino que buscamos el espíritu de la lucha. Es lo que me gustó, es lo que tiene Marichuy. Pues yo lo que me gustó también de la tele, pues ahí enseña a los niños, ahí enseñó donde están jugando los que están en la lucha, los Congreso Nacional Indígena, ahí donde está jugando el fútbol, pues es uno de ellas que, bueno, ya nos venían preguntando, nosotros mismos íbamos a elegir el básquetbol o el fútbol, pero lo que pasa no unen más, pues, okay, o sea que quiere que tengamos niños en una lucha, pero como no todos quieren, pues como le digo, es que para ir en la lucha de CNI, tienen que salir de tu mente, de tu corazón y en el espíritu de Dios, porque es como yo pues lo explico o lo veo, pues es como es espiritualmente esta lucha también, pues por eso hay que tener conciencia para luchar, para ver, no hay que rajarse, porque muchos entran y vuelven a salir y no es así. Es como yo tiene como no sé si como 3 o 4 años que empecé a ir, pero yo sola, porque mi marido no quiere, pero aún lo estoy llamando porque no está mi esposo, está trabajando hasta México. Sí. Por eso yo les digo, les animo, los que quieren. Es bonito la lucha cuando lo llevas a la práctica. ¿Por qué? Porque lo defendemos donde está nuestro maíz, donde sembramos nuestro maíz, nuestro frijol, o las verduras que comemos. Y si siembras una vez tu milpa, lo siembras. Y si ya está tupido el monte, pues ahí queda tu chayote, lo que da pues el fruto de la tierra también, pues. Y si no tienes milpa, ¿dónde te vas a ir? Lo que queriendo quitar el gobierno. Ahora tenemos que velar nuestra tierra aquí en el ejido de Tila también. Es lo que vamos más al fondo también, pues, para cuidar nuestra madre tierra.